Hola amigos, me encuentro en Huayúa, la ciudad de Sonsonate, aprovechando este día que se llevó a cabo el primer festival de bandas estudiantiles. Estuvo muy ameno. Y ahora lo voy a llevar por algo típico del Salvador, las ventas de verdura en el mercado municipal de Huayúa. Es bien pintoresco este lugar. Bueno, vean aquí, simpáticas señoritas y señoras ofertando sus productos. Aquí miren, este es un lugar bastante típico salvadoreño. Ahorita ando haciendo un reportaje usted. Ah, está bueno. Y es bien seguro este lugar. Ay, gracias. Así es que sí. Correcto. Sí, sano. Gracias. Usted dígame, ¿cómo tiene las papas, dijimos? Ah, 35. 3 libras por el dólar. 3 libras por el dólar. Ajá. Ya llevamos nosotros un par de libras. Vean la gente cómo está por aquí pasando, haciendo sus compras. Excelente. Este joven que está aquí tiene un espacio bastante grande. Mírenlo, bastante grande. Las frutas y verduras todas frescas. Vamos a preguntarle. ¿Y la bolsa de tomate cómo la tiene, joven? Un dólar. Pero miren, todo bien ordenado. Propio garubín. Bien, 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 bien bonito, ¿eh? Y las medidas. Las medidas exactas. Y como les dije, estoy en Huayúa, en el departamento de Sonsonate, y a mis espaldas es el icono de esta ciudad, la iglesia donde veneran al Cristo Negro, algo similar al de Esquipulas en Guatemala. Y a mis espaldas está el parque central de esta ciudad, donde se está llevando a cabo un festival de bandas estudiantiles.